a la García Moritán judicializados, porque efectivamente la cantidad de nombramientos que hizo en el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, del cual encabeza, ahora llegaron a la justicia. Pau, esto, lo que decíamos ayer, es la parte legal de la historia, sí, que después vamos a ver con Kebe, que tiene que ver con el divorcio que se viene con Pampita. Pero también esto es lo que Pampita dice: a mí acá no me metan, chicos. Sí. Denunciado por corrupción, yo que laburé toda la vida, de ninguna manera. Y con los datos que se van desprendiendo, y lo sumamos a Leo García también, con los datos que se van desprendiendo, porque lo marcabas bien, Paula, ayer, muchos de los contratos que capaz se le vencían o que tenían algún tipo de juicio con García Moritán, él les entregaba un contrato a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, a ver, en concreto esta denuncia la radicaron en los tribunales de Comodoro Py, Fernando Míguez, que es presidente de una fundación, por cambio climático, y sí, es una fundación de paz, y el delito es justamente malversación de fondos, que básicamente recogió la información, sí, esta que se conocía, el pedido de informe de la legislatura, el pedido de informes de la legislatura, y lo llevó a la justicia para que averigüe, ¿no?, cómo es esto de que alguien en tan solo 6 meses ya había hecho 384 contrataciones, que la verdad es que es mucho, ¿no? Pero, ¿quién se anima tanto? Bueno, es una renuncia que llega a la justicia. Y sobre todo, bueno, se da en horas críticas para el futuro de García Moritán, porque ya ayer sí sonaba muy fuerte la salida, en concreto. Lo que creen en el gobierno de la ciudad es que está disperso por sus cuestiones personales, como para ¿no? Sí. Bueno, pero viste que algunas personas cuando están inmersas en cuestiones personales, el trabajo las distrae. Fuerza, lo que pasa es que esto tiene una mirada muy mediática, pero entonces es imposible. Una cosa es que vos uses tu trabajo como una especie de descargo, que es lo que dice Paula, pero estar con los noteros, con las guardias. Yo ayer me lo crucé a Benjamín Vicuña en un evento relajadísimo. Sí. Estuvimos mirando sillones, todos muy tranquilos. Mismo evento donde también estuvo Susana Jiménez. Digo, es como parte de que en realidad no están siendo, te está siendo perseguido Moritán, y Moritán está bajo una lupa fuerte, que me parece que lo cruza ya desde lo político, y posiblemente, no sé si puede haber después una reinserción política. Bueno, se pueden limpiar algunas cuestiones. Y Pampita, que quiere salir rápido. Pampita quiere salir. No, de todo se vuelve. Totalmente, de todo se vuelve.